digamos. Hello everybody, can you hear me? Hola, hola. Hello. Good evening, teacher. Good evening, hello, Marcela. Hola. Hello. Welcome, welcome back everybody. Good to see you. Hello, Marta, Marcela, Catherine. Hello, teacher. Nancy. Hello, teacher. Welcome back. It's good to see you. Hello, Norma. Hello, Maria, Rose. Hello, teacher. Hello, Marbelli. Teacher. Hello, Norma, Rosa, welcome, María Lucila, Mario, veamos, Luis, Norma, Mónica, Laura y María. Ok, solo recordarles que siempre debemos de escribir el nombre, ¿verdad? En nuestro perfil acá que nos aparece en Zoom, no nos olvidemos de escribir el nombre completo, right, de acuerdo al DUI. Ok, esas son las indicaciones que tenemos. Bien, nuevamente, bienvenidos a todos. Algunos están reincorporando. Vamos a dar inicio. We're going to get started. Pero antes me gustaría explicarles, creo que ya no estuvieron unos al inicio de la clase, entonces solo voy a tomar unos minutos para explicar lo de la plataforma. Recordemos que tenemos lo de la plataforma. Y usted ahí es donde va a ir completando las tareas. Indican si pueden ver la pantalla. Entonces, por cada tema que nosotros vayamos completando en la clase, usted va a ir completando su tarea. Por ejemplo, si se tiene alguna duda, también se puede ir a la lección. También acá hay videos donde usted puede reforzar el contenido. Pero lo más importante es que usted debe de completar los tests que aparecen acá. Da clic acá en Submit y usted ahí ya envía la tarea. Entonces, no sé si tengamos dudas en esa parte. No sé si hay dudas. ¿Questions? Sí. El 80% de sus tareas. Bueno, tenemos que completar. Una pregunta. ¿Sí? De lo que puso ayer, del he, is, she, de los dibujitos. Ajá. Uh-huh. Esa no la encontré en la plataforma, no sé si estaba ahí o cómo la teníamos que hacer. Ah, esa parte era de la parte del sujeto. Expliqué eso porque íbamos a ver los posesivos.
Entonces, por eso para que tuviéramos, identificáramos con cada sujeto. Ese es material extra. Ah, ok, ok. Uh-huh. Me había confundido. Okay, no problem, Nelly. No sé si alguien... Hola. Yo tengo una duda, tengo una pregunta. Uh-huh. Ahí en la plataforma aparece una parte que dice que hay que hacer unas actividades y compartirlas con el foro, me parece que dice. Uh-huh. No sé si las tenemos que comentar ahí abajito donde da una opción de compartir. Sí, usualmente. ¿Y si lo tenemos que hacer? Usualmente, Nancy, yo les doy el espacio durante la clase para que ustedes puedan completar las preguntas que es para dar su opinión, ¿verdad? Entonces eso lo podemos hacer durante la clase, pero lo que sí no debemos de hacer son los questionaries, los que nos aparecen. Las tres preguntas que a veces nos salen en las lecciones, cinco preguntitas, eso es lo que sí tenemos que hacer, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, a usted, Nancy. Solo lo de los pronombres teníamos que contestar. Por el momento estamos en el quiz de los posesivos. Esta parte creo que ya lo completaron, no sé si ya lo completaron la mayoría, que fue el tema que vimos ayer, ¿verdad? Lo de los posesivos. Entonces esta parte es la que teníamos que haber completado. El día de ahora vamos a seguir con el alfabeto y usted va a completar las preguntas que aparecen en la plataforma. Ok, no sé si hay dudas con eso. Yo tengo otra duda. Dígame, Nancy. Es que entonces, todo eso que ahorita nos está presentando en la pantalla, todas esas actividades equivalen a una semana de trabajo. Exacto, sí. Ah, ok, gracias, entonces, no sabía. Si se fija acá, tenemos el course, entonces ahí le aparece sección 1 y la tiene que haber terminado el día jueves, Entonces le aparece esta parte, equivalente a una semana, digamos. Luego la siguiente semana sería la sección 2, y usted cubre todo según a lo que vayamos estudiando, ¿verdad? Y así. De acuerdo, gracias. Ok, de nada, Nancy. Ok, si no hay más preguntas, I'm going to start with the lesson. Al final voy a pasar la asistencia, por eso que algunos se van incorporando un poquito tarde. Ok, welcome back a los que se van incorporando. Let's get started with the lesson. And give me just a second to share my screen. Okay, let me know if you can see my screen, guys. ¿Podemos ver la pantalla? Can you see my screen? Yes? Yes, teacher. Okay, yes. Perfect. Thank you. Yes, teacher. Thank you. So let's do the following activity. Okay, let's do the following activity. Tell me, what did you learn yesterday? ¿Qué es lo que aprendimos ayer? What did you learn yesterday? Who wants to start? Who wants to participate? What did you learn yesterday? Raise your hand. La presentación. ¿Qué aprendimos ayer? I learned. Presentarnos. Okay, about introducing myself, right? What else did we learn? ¿Qué más aprendimos? Oh, yes. Yes. We learned. I learned. About the possessives. In which are the possessives? I learned to the subject. Oh, yes. We learned. Yes. I learned about subjects, right? About the subjects. Which are the subjects, guys? ¿Cuáles son los sujetos that we have? I, you. Yes. They. We, they. Muy bien. Okay, and what is it? ¿Cuándo utilizo when can I use they? ¿Cuándo utilizo they? When can I use they? We is for nosotros, they is ellos. Ellos, okay. ¿Y también puede significar ellas, they? Yes. Yes, sí. Both, right. También ellos, right. Exactly, okay. Very good, Marcela. Okay, ¿qué más aprendimos? What else? Básicamente eso, ¿verdad?
También de los posesivos, ¿cuáles son los posesivos que estudiamos? Which are the possessives that we studied yesterday? My. Okay. Ahora quiero que todos me escriban una oración utilizando un posesivo. Por ejemplo, a excepción de my name or your name, no. Nada de my name and your name. Por ejemplo, podemos decir, my car is blue. Okay. Una oración en el chat box, please, utilizando el posesivo. El último que escriba va a tener una penitencia. Así que let's go. O el que no escriba, right. Ah, no, la teacher no va a saber. The teacher won't know. Una oración. ¿El chat del WhatsApp? No, en el grupo, en el Zoom, el chat de Zoom. Okay. Oh, for example, your eyes are blue too, right? Your eyes are blue. Your car is yellow. Let's see. Okay, let's see. Katia. Elizabeth says, my pen is black. Very good. Her name is Rose. Okay. Muy bien, Marbelli. My dog is Pitbull, Mario. Okay, I like that sentence. Okay, Mónica, tenemos que cambiar esa oración, Mónica, ¿ok? Porque estamos utilizando she. Tenemos que utilizar los posesivos, ya sea his, her, your o my. My daughter is beautiful. Excellent, excellent. Luis, my daughter is beautiful. Muy bien. Ok, her book. Creo que Nelly ahí la S está de más. Her book is black. Muy bien. Her name is Rose. My sister is beautiful. Muy bien, Laura. My notebook is red. My house is white. Okay, Luis. Her boots. Okay, solo Catherine Abigail es her boots. ¿Cómo lleva ese? Sería are, ¿verdad? Her boots are. Porque es plural. Okay. Thank you. She is my sister. Muy bien, Marcelina. Her boots, lo mismo. Okay. My favorite. Ok, Rosa N sería my favorite color. My favorite color is blue. Ok, he is my cat. This is my cat. También, Marta, muy bien. Let's see, my book is white. My car is blue. My cat is black. My cat is gray también. Veamos aquí el último. Nelly, tengo a Nelly. Ah, no, María Magdalena. No, parece que Marbelli es la última. Ok, a Marcela Contreras. His name is Marcelo. Ok, Marcela, vamos a poner que nos haga una penitencia. His name is Marcela. A ver, ¿dónde está Marcela? Where is Marcela? Ah, ok, Marcela. Ya había escrito antes una. Ah, va, entonces está a salvo. Veamos quién es el que le sigue. Marbelli, creo que es Marbelli. A ver, no le veo a Marbelli. No está Marbelli. Bien, nos va a cantar una canción al final, Marbelli. Hola. She's going to sing. Ok, thank you. Ok, ahí está Marbelli. Ok, Marbelli, una canción nos va a dedicar al final. Ya había colocado arriba. De la primera. Vaya, está bien. Ok, guys. Bien, no sé si tengamos dudas con los possessive. ¿Tenemos dudas? No sé si tengamos dudas. No. Ok, estamos bastante bien. Ok, good. Ok, give me just a moment y vámonos to this exercise. Ok, vamos a escuchar ahora el alfabeto. El alfabeto es bastante sencillo, pero it is very essential, right? Que lo repasemos. Ok. Give me just a moment to share. Ok, here it is. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H.
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ok, no sé si escuchamos bien el alfabeto. Did you listen? Yes? Ok. Excellent. Excellent, right. Ok. So, I want a volunteer. Solo quiero hacer una aclaración con esta, porque a veces nos confundimos con este sonido. Este es B, B. Y este, el que tenemos acá, es V, V. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces cuando estamos deletreando, podemos confundirnos. Ok, I repeat, this is B and V, 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 yes. Ok, volunteers, who wants to read? ¿Quién quiere leer? Volunteers. Veo que Katia is ready, and then Marbeli, and then María. Ok, let's go, Katia. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, just take care in this one that it is H, right? Yes. H. Okay, thank you, Katia. Okay, Vicky. Ok, vi que alguien más había levantado la mano. Tengo a... Oh, María. María. Let's go, María. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, tengamos cuidado en this one que es U. U. En this one, G. 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 Ok, let's listen to... Veamos. Tengo a Catherine. Catherine, have you here? Go ahead, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, Catherine. Perfect. Okay, let's see. I want to listen. Veo que está Nelly. Nelly Elizabeth ya estaba. Ya vi que tiene la mano levantada. Go ahead, please. Nelly. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, let's repeat only this one. It is Z, Z. Z. That's right. Okay. Very good. Thank you, Nelly. And veo que está Catherine, que ya tiene la manita levantada. Solo me dan un momentito, voy a explicar una información y luego les doy la parte a Catherine, Alicia, a Marbeli. Y veo que está también. Déjenme la mano levantada, sí, por favor. Ok. Solo voy a explicar esta información mientras ustedes se preparan. Y luego escucho a las demás para que puedan leer el abecedario. Ok, recordemos que cuando tenemos, when we have the alphabet, we use a question, right? Utilizamos una pregunta. How do you spell your name? Esa es la pregunta que usamos. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? O, por ejemplo, how do you spell la palabra, por ejemplo,
How do you spell Carlos? How do you spell Charlie, digamos, Charlie. How do you spell Charlie? Lo empezamos, C, H, y lo empezamos to spell the words. Okay, I want you guys to spell your name, your complete name. Spell your complete name. Okay, les voy a dar, mientras escuchen a sus compañeros, en ese tiempo usted se va a preparar para poder deletrear su nombre. Como no podemos pasar todos, voy a escribir un nombre acá y el que adivine me va a decir el nombre, más el nombre de un compañero que les voy a decir yo. ¿Ok? Pero no vamos a ver el alfabeto, right? Vamos a quitar de ahí. Ok, mientras ustedes se preparan, voy a escuchar a Catherine y luego a Marbelli. Ok, let's go, Catherine. ¿Me escuchan? Sí, Catherine. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, X, T, U, B, W, X, I, X, U, Z. Okay, let's repeat only this one. Vamos a repetir this one. This is V. V. Cuando usted dice V, es esta. Si usted dice V, que siente aquí como que le vibra, V, esa, es esta. Ok. También W, X, Y, Z. Ok, Catherine. Ok. Ok, thank you, Catherine. Vamos a escuchar ahora a Marbelli. Ok, Marbelli, ready? Yes, I read. Okay, go ahead, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect, Marbelli. Very good. Veo que Rose tiene la manita levantada. Ok, ¿estamos listas, Rose? Are you ready? Y luego sigue Mónica Marisol. Ok, Rose, no sé si estamos listas, Rose. Ok, go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, perfect, Rose. Very good. Vamos con Mónica. No sé si estamos listos con sus nombres, guys. Are you ready with your names? Yes. Yes. Okay. Okay. Give me just a second. Solo escucho a Mónica. And voy a ver si me da un poquito de tiempo para escuchar a Marta y a María Lucila. Okay. Let's go, Mónica. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect, Monica. No problem. Okay, so me da un momentito, Marta and María Lucila. Voy a escuchar to your partners para que me puedan deletrear for you to spell your name. Okay, volunteers for you to spell your name, guys. Okay.
At least one name and one last name. Okay. Who says me? Who says me, guys? I can't see. No veo quién. Who wants to participate? Okay. Veo a María Imelda. Yeah. María Imelda o María Lucila. Do you want to spell your name? ¿Quiere del tres su nombre, María? ¿Cuál María? ¿Cuál María? María Lucila. Veo que usted tiene el micrófono activado. Yes. Sí. Ok. Sí. Vamos a escuchar a usted y luego a María Imelda. Mi okay, nombre y apellido. Your first name and last name, ok? Ok. L-U-C-I-L-A. S-O-T-O. Ok, perfect, perfect. S-O-T, right, S-O-T. Ok, ahora quiero, María Lucila, que me ayude a deletrear el, the name Nancy. Can you spell Nancy's name, please? N-A-C. La Y, no sé. Why, yes, why. Okay. Okay, very good. Thank you, María. Okay, let's listen. Vamos a escuchar a María Imelda, right? Okay, María, can you please spell your first name and then your last name, please? Okay, M-I-R-A-I. Perdón, me equivoqué. M-A-I-R. Ay, perdón. Pues de nuevo. Okay, go ahead. M-A-R-I-A. Your last name. Ay, se me olvidó. Okay, it is Rodas, right? Rodas. R O D A S, perdón. S, okay, okay, very good, María. Okay, tenemos todavía aquí. No, es que se había olvidado en la pronunciación de la R. Ah, okay, okay. Okay. No problem. Okay, Katia, veo que tiene levantada la mano, Katia. Okay, can you spell your first and your last name? Okay, K-A-T-I-A-Q-U-A-N. Okay, how do you spell Abigail? Abigail? A-B-I-G-A-I-L. Yes, perfect. Ahora le voy a dar la oportunidad que usted seleccione cualquiera de sus compañeros ahí. Any person you want to participate. Oh. Está Mario. He wants. Yo creo que Mario es el que quiere participar. But you decide. Okay, Mario. Ah, okay, Mario, okay. Yes. Okay, ¿cuál Mario? ¿Cuál Mario? Mario Ramos, right? Okay. Okay. Okay, can you please spell your first and last name, please, Mario? M-A-R-I-O. And your last name? R-I-M-O-S. Okay. Okay, Mario, just remember, solo recordemos el sonido de la R, ¿verdad? Cuando decimos R. Air, es el aire, air. Okay, R. R. En el caso de las consonantes sería R. Ok, Mario, can okay. you choose the next person? ¿Podemos seleccionar la siguiente persona, please? Ok. Nancy Consuelo. Nancy Consuelo. Hello, Nancy. ¿Dónde está? Hola, acá estoy. Ok, ok. Mi primer nombre y apellido, ¿verdad? Yes, please, okay. Your first name. N-A-N-C-Y. Nancy. Meléndez, M-E-L-E-N-D-E-C. Sí. 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 S
Z. That's right. Very, very good. Okay, Nancy, can you spell the name Alicia? Can you spell Alicia, please? Alicia, A L I C I A. Perfect. There you have. Very good. Okay, guys, vamos entonces a continuar. We're going to move up to the next activity. No sé si hay dudas, questions before moving on. Antes de continuar, no? Okay. So let's continue. And más que todo, practiquemos los nombres así como americanos, right? Porque a veces nos dicen un nombre que nunca lo hemos escuchado y entonces es ahí como qué letra vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces sí podemos practicar nombres American names, right? Okay, let's continue, and we're going to practice this section. Page 3, exercise 4, part B. Okay, por el tiempo no vamos a ver this conversation, pero está en el libro también, y también creo, me parece que está el audio para que podamos ver. That, no sé si hay alguna duda en cuanto a alguna palabra que veamos acá. Por el tiempo no la vamos a ver toda la conversation. No sé si hay alguna palabra, any word in the conversation you have. Hi, teacher. Yes, Marta. En la parte del abecedario, la G es G o G. G, G, G. That's right, it is G. Thank you. Okay, you're welcome. Somebody else about the conversation? Acerca de la conversation que tenemos por acá? No, everything is good, right, with the vocabulary. Okay, so vamos a escuchar this listening. Quiero que le pongamos atención porque they are going to spell the words and I want you to check the ones that they say. So let's listen. We're going to listen only 2 times and then you're going to tell me the answers. Page 3, exercise 5, listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Okay. Creo que es el audio un poco diferente. Let me give me just a moment to check. Creo que es la siguiente slide. No. Okay. So, lo que vamos a hacer es que usted va a escuchar el nombre y usted lo va a ir copiando, right? Y ahí me va a decir, what is the name that they say? Okay, no se fijen en los nombres porque no son esos, sino que usted copie los que vaya escuchando. Okay, let's go. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please?
It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Ok, one more time, right? Una vez más, luego ustedes comparten conmigo the names. Recordemos, no tomemos en cuenta los que tengamos en la pantalla, ¿ok? Así que, this one no lo vayamos a tomar en cuenta. Ok, let's listen one more time y luego you give me the names. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No. It's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, guys, now tell me the first one. What is the first one, guys? How do you spell the first name? K-A-R-A. Okay, you say K. A-R-A. A-R-A, Kara, right? It is Kara. It sounded like Kara. Kara. Yeah. Okay, so the second name. Who has the second name? M-A-R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 -A
también, ¿verdad? Cuando esté soltero o casado. Y también tenemos al Mr. García, que va a ser en el caso de los hombres, cuando están solteros o casados, right? Por ejemplo, cuando decimos señor, señorita, esos son los titles. Ok, no sé si hay dudas, questions. Excuse me, teacher. Yes. El primero mm-hmm. para caballero. Oh, Mister. Mister. El de arriba. Este es para mujer. Ah, mujer, perdón. Mm-hmm. Para mujer, yes. Miss. Miss. Okay, miss. Thank you. Okay, este es Miss y Mrs. Mrs. Morgan. Usualmente se utiliza con los apellidos. Ok, por ejemplo, Mrs. Ponce, por ejemplo, Mrs. En el caso de Catherine, creo que es Miss García, teacher. Right? Uh-huh. Yes. Pero creo que la pronunciación de los dos primeros de arriba es muy diferente, ¿verdad? Ah, sí, la primera es, si nos referimos a este es Miss. Si nos referimos a este es Miss. Yeah. Si nos referimos a este es Mrs. Okay. Mm-hmm. That is the only difference. Okay, no sé si hay dudas. Any other questions? Me gustaría que repitiera todo uno por uno nuevamente. Okay, tenemos. Tanto la pronunciación como que repita otra vez lo que dijo, en qué momento se utiliza. Okay, I repeat. Miss, lo vamos a utilizar cuando sean mujeres solteras, right? Single females. Mrs. Morgan, lo vamos a utilizar cuando sea una mujer casada, right? En el caso de Miss Chen, lo vamos a utilizar cuando sea soltera o casada, en el caso de las mujeres, females. Tenemos el siguiente que es Mr. García, que lo vamos a utilizar cuando sea alguien soltero o casado, en el caso de los hombres. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien entonces? So, no questions about that? Teacher, ¿puede uh-huh. repetir cómo se pronuncia soltero y casado, por favor? Single or married. Single or married. Thanks. Okay, so no more questions, guys. Sí, qué rápido se me pasó el tiempo. Okay, time is flying a lot. Okay, so let's continue. Page 4. Okay, esta parte también la vamos a encontrar en el libro y es acerca de los greetings, right? Acerca de los saludos. Tenemos el que ya conocemos, el hi, que es como bastante informal, el hi. El hi, Matthew. How are you? ¿Cómo estás? Existen otras formas de utilizar el how are you. Tenemos how is everything going. Podemos responder, not so good. Cuando no nos está yendo muy bien, ¿verdad? Not so good. También podemos responder algunos que dicen kinda, pero ese es bastante informal, el kinda, es como para decir como más o menos, kinda, or kind of, para decir como más o menos. Tenemos la siguiente respuesta, me está yendo bien, podemos decir I am doing great. Está yendo súper bien. I'm doing great. How about you? ¿Qué de ti? How about you? The same. I am happy. I am good. I am doing well también. Todas esas son formas de cómo responder al how are you or how is everything going. Otra forma que está, creo que es bastante conocida, es WhatsApp. Hey, WhatsApp. Ese se escucha bastante entre los amigos. WhatsApp. De ahí donde viene la aplicación, ¿verdad? De WhatsApp, quizá, ¿verdad? Ok, tenemos WhatsApp. Y la tenemos la number two. We have number two, que sería los greetings, ¿verdad? De good morning,
Tenemos la respuesta, I'm just fine, good afternoon, how are you, not bad. Y lo mismo, tenemos el good evening, es el que vimos, repasamos un poquito ayer. I'm okay también, podemos responder de esa forma, we can answer in that way. I'm okay, I'm doing great. Okay, questions about any of the words we have there? No? Okay. How is everything going? How is everything going? Nelly, tell me, how is everything going? Are you doing great? Are you doing great? ¿Está yendo bien? Are you doing great? Mm-hmm. ¿Qué tal? Eso también lo vamos a escuchar bastante. El how are you casi no se escucha mucho. Se utiliza más que todo, are you doing great? What's up? How is everything going? Eso sí se escucha mucho, mucho. Okay, okay, let's continue, no more, it's macho, dice aquí. Okay, so no questions, so no questions, guys? No. Okay. No. ¿Puedo borrar? Can I erase this part? Yes, okay, thank you. Yes. Okay, let's continue, y vámonos entonces to the last topic, that is going to be the verb to be, el verbo ser o estar. Por ejemplo, en español decimos, yo soy un estudiante, usted es profesora, ellos son mis amigos. Todos esos son el verbo to be. ¿Cómo formamos el verbo to be? De acuerdo a los sujetos que ya vimos. Por ejemplo, en el caso de I, vamos a utilizar de la forma corta. Tenemos dos formas. La que estamos viendo ahorita es la forma corta, short form. ¿Y cuándo vamos a utilizar la short form? Usualmente la short form la utilizamos cuando estamos hablando, es for speaking. Esa es lo más se utiliza. En cambio, la otra forma, la long form, la vamos a utilizar cuando sea lo que vimos ayer, ¿verdad? Writing. Ok, entonces tenemos am. ¿Cuál es la forma larga? ¿Cuál es la forma larga de am? ¿Sería? I am. I am, yes, exactly. Tenemos entonces, I am. Tenemos the next one, you're in my class. Esta sería la forma corta. ¿Cómo nos quedaría la forma larga? You are. You are. You are, you are. You are. Yes. Tenemos she's in our class. ¿La forma larga? She is. Muy bien. Tenemos he's over there. He's over there. He is. He is over there. Tenemos it's my math book. La forma long. It is. And tenemos it's Miller. It is, right? Okay. Tenemos aquí que se nos está escapando el we are, right? They are también. They are. Ok. Entonces, esta es la forma, le decimos la forma afirmativa. Por ejemplo, I am a teacher. Veamos, alguien me dijo que era contador, me parece. You are an accountant, right? An accountant. She is my best friend. Ella es mi mejor amiga. She is my best friend. Ok. Todas estas formas se le llama afirmativas también. Affirmative sentences. Affirmative sentences. Ok. No sé si hay dudas, questions about the affirmative sentences. No questions. Bien, siempre respetemos el sujeto. Siempre tenemos que decirlo cuando estamos hablando, escribiendo, all the time. Ok, so, that is going to be wrong. Ok, no sé si hay dudas, guys, questions. Ok, perfect. Vámonos entonces con las negatives. Negatives. Las negativas se forman agregándole a la par del verbo to be, el not, o la forma contractada. Por ejemplo,
hagamos esta. I am a teacher. En forma negativa sería. I'm not. I'm not. I am not. I am not a teacher. I am not a teacher. Okay, tenemos you are countdown. ¿Cómo nos quedaría negativa? You're not. You are not. Yes, or you aren't. También, you ¿verdad? Aren't. Okay. Entonces, esa sería la forma negativa. Solo le agregamos a la par del verbo to be, le vamos a agregar el not. O la forma contractada que nos quedaría así. ¿Ok? No sé si hay dudas. No. No questions. Ok. Ahora tenemos las preguntas. The questions. Las preguntas. Questions. Ok, y con las preguntas lo único que vamos a hacer es cambiar la posición del verbo to be. Ya te voy a buscar en el volumen. Ok, por ejemplo, el verbo to be iría al principio de una pregunta. Por ejemplo, are you married? Are you married, Carol? Martha, Carol, are you married? Okay, Martha, are you married, Martha? Carol? Digamos que está casada, Martha. Eso sería, yes. Yes, I am. Ella me respondería, yes, I am. Si yo quiero decir, es Nancy una maestra. ¿Cómo puedo decir eso en inglés? ¿Es Nancy una maestra? ¿Cómo puedo decir eso en inglés? Nancy a teacher? Is she a teacher? Is she right? Is she a teacher? ¿Y la respuesta cómo nos quedaría? Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Ok, no sé si hay dudas. Vimos las afirmativas, negativas y contractions. ¿Questions? Porque vamos a hacer un ejercicio. Sí, lo podría volver a explicar. Ok. Ok, lo que mencionaba era que de acuerdo a cada sujeto que tengamos, vamos a agregar el verbo to be. En el caso que sean affirmative sentences, tenemos I am, you, are, para he, she, it, vamos a utilizar is, para we y they, vamos a utilizar are. En el caso que sean negativas, vamos a utilizar el not, o de la forma contractada, de esta forma, que le vamos a agregar al verbo to be, le vamos a agregar NT. Ok, la otra forma, la pregunta, lo único que cambia es la posición del verbo to be. En este caso solo queremos saber una sola respuesta, sí o no. Por ejemplo, si yo le pregunto a Katia, Katia, ¿estás casada, Katia? Are you married, Katia? Yes, for sure, right. Ok, entonces ese es básicamente. No sé si hay dudas porque vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar en los breakout rooms. Tengo una pregunta. Yes, Mario. Con relación a cuando se pregunta, el is she va antes que el she is. En el caso que sea una pregunta. Ajá, así como en el ejemplo que puso anterior, en lo primero, dice she is my best friend. Uh-huh. Y en el que acaba de hacer, dice, is she a teacher? O sea que como que es una pregunta. Mi pregunta es, el is va antes que el she. Cuando es pregunta. Sí, así es. Así es, esa es la regla. Ok. Pues la regla es que el verbo to be va antes. To be va antes. Luego el sujeto, el subject. Y luego nos quedamos con el complemento, ¿verdad? Y no nos olvidemos, esa es la forma de una pregunta, siempre. Si decimos... Pero solo cuando es pregunta, ¿verdad, teacher? Solo cuando es pregunta, exactly. Eso sí, solo okay. We have questions. ¿Ok? No okay. sé si hay dudas, guys. Ok, mientras tanto, por el tiempo que se me pasó, les voy a compartir un ejercicio en el grupo. Y ustedes lo hacen, right? Mientras lo hacen ustedes, voy a pasar la asistencia y recordemos también que tenemos que completar siempre
en la plataforma. Ok, yo les invito a que no nos quedemos con el material que nos dan en la clase. Siempre es bueno seguir explorando y no quedarnos con lo que nos den, ¿verdad? Así que yo los invito. Ok. Ok, aquí está. Me indican si lo pueden ver. Ahí está el ejercicio. Vamos a utilizar el verbo to be. Tengamos cuidado con los sujetos. Okay. Eso es muy importante. Teacher, I have a question. Yes. Este ejercicio lo vamos a enviar a dónde? ¿Aquí mismo a WhatsApp? El WhatsApp. Sí, el WhatsApp. Al WhatsApp. Sí. Ok, thank you. Ok. Ok, mientras ustedes terminan eso, voy a pasar la asistencia. Vemos antes. Amílcar is here. Amílcar. Amílcar, ¿no está? Okay. Present. Okay, thank you, Amílcar. Let's see, Ana Marcela. Ana Marcela. Present. Thank you. Catherine Abigail. Catherine. Present. Okay, thank you, Catherine. Let's see, Catherine Alicia. Catherine Alicia. Hola. No. Present. Okay, thank you, Catherine. Presente. Okay, thank you. Catherine Beatriz. No, okay. Catherine Patricia. Present. Okay. Veamos, Catherine Jasmine. No. Veamos, Katy Graciela. Present, teacher. Okay, thank you. Katia Elizabeth. Present, teacher. Okay. Leonardo Javier. Leonardo. Ah, okay, thank you. Ya vi su manita levantada, thank you. Veamos, Leonardo. Liliana Elizabeth. Veamos, ¿qué está? Liliana, Leonardo Javier. Teacher, perdón la pregunta. ¿Cuál es la actividad que hay que hacer? Está en el WhatsApp, se las he compartido. Me indican si la pueden ver. Ah, ¿sí? Ahorita, permítame. Sí. Ok, Carol, ya le vi, Carol, ya vi el mensaje. Yo eso iba a comentar, de que ella estaba queriendo. Vaya, Carol, no hay problema. Ya voy a ver. Ya, todavía me hace falta llegar a su nombre. Ok. Sí, pues. Veamos, Lourdes, Anaí, ¿está Lourdes? Sí. Ok. Está Luis Alonso. Present. Ok. Veamos, Manuel de Jesús. Present, teacher. Ok. Veamos, Marbeli. Present. Ok, teacher. Thank you. Veamos, Marcelina Amalia. Present, teacher. Ok, thank you. Veamos, María Imelda. Present, teacher. Let's no contesta, dice. María present. Lucila. Sí, ya, yeah, thank you, ya. Yeah. Present. Ok. María Lucila, ya. María Magdalena. Present. Ok, thank you. Veamos Mario Alberto. Present, teacher. Ok. Mario Alberto Ramos, ok. Present, teacher. Ok, Mario Ernesto, thank you, Mario. Mario Ernesto. Ahí está. Pero uno lo que quiere saber si se vino bravo con ella, ok. Ok. Veamos. No sé si está Mario Ernesto. Sí. Eso. Ok. Veamos. Marta, sí, ahí la vi.
Mónica Marisol. Mónica Marisol. Present, teacher. Okay. Veamos. Nancy Consuelo. Nancy Consuelo. Aquí estoy. There you are, thank you. Natalie Patricia. Natalie Patricia. Present. Okay, thank you. Okay, tenemos a Nelly Elizabeth. Nelly Elizabeth. Oh, yes, ya la vi, ya la vi. Y veamos Norma Elizabeth. Norma Elizabeth. Norma, ok. ¿No está Norma? Present, teacher. Ok, thank you, Norma. Tenemos a Oscar Armando. Oscar Armando. Oscar, ¿no está? Luego tenemos, then we have Rose Inés. Rose, creo que vi por ahí. Rose, yes. Okay, thank you. Okay, guys, tell me, ¿cómo vamos? How is everything going with the exercise? No questions? Perdón, pero, o sea, lo que acaba de mandar, solo vamos a escribir las respuestas en el, o hay que hacerlo así en el, no entiendo, perdón. Vale, si tenemos, si podemos editar la imagen, ahí lo podemos hacer. Si no lo podemos editar, solo escribamos uno en su cuaderno y ahí ponemos el verbo to be. Uh-huh. Las dos formas. ¿Vamos a enviar al grupo? Yes. Te podemos tomar una captura también. Ok. Ok. No sé si hay dudas or questions, guys. Recordemos también que tenemos que completar la parte de la plataforma. Ok. Don't forget that. Because on Thursday, it is the end of the classes. So you have to get all the quizzes. Okay, let me know if you have questions. Teacher, mm-hmm. ¿Hasta cuándo tenemos para completarlo de la plataforma? Tenemos hasta el día jueves, porque el día viernes se revisan y se envían las notas. Ok. Teacher, sí. Yo ayer completé el quiz, pero luego después volví a ingresar y ya le había dado a enviar, pero me sale nuevamente. No sé si lo habrá recibido la primera vez que lo envié. Veamos, Marcela. Puede ser que sí, que se hayan, quiero ver. Veamos, Marcela Contreras, a ver. Vaya, ahorita no lo puedo ver, pero lo voy a revisar y yo le escribo al Marcelo, al grupo. Ok, guys. Uh-huh. No les quito mucho tiempo. El día de mañana vamos a revisar eso y solo me voy a quedar un par de minutos con los que tengan alguna duda. Ok. Ok, si no, have a good night, guys. Have a good one and see you tomorrow. Good night, guys. Take care. Yes. Ahorita lo voy a ver. No se preocupe, Marcela. Ahorita lo voy a ver. Marce 0306 es usted. Sí. Sí, fíjese, yo creo que sí, porque veo que tiene. Sí, ya la tengo acá. Teacher. Sí. ¿Sí? Okay, gracias. Yo, bueno, okay. Have a good night. Thank you. Yes, sí. Yo no entiendo eso de la plataforma para poder hacer la tarea. Si me puede ayudar, por favor. Sí. Vaya, usted ya pudo ingresar a la plataforma. Sí. Vaya, entonces usted, permítame, lo voy a compartir acá. Entonces usted lo que va a hacer acá es. Ajá. Sí. Sí. Vaya, entonces usted se va a Course. Luego se va a Sections, Section 1. Usted le da clic acá en It's Nice to Meet You. Ajá. Le damos clic y ahí le va a aparecer los contenidos que hemos realizado. Ajá. Ahí está. Entonces usted acaba de ver, por ejemplo, los videos. En algún dado caso usted dijo, no me quedó claro este tema. Se va acá y puede ver los videos como refuerzo. Ajá. Puede ver la lección. Entonces, después que usted completa la lección, le va a aparecer, por cada lección, le va a aparecer estos tests. Uh-huh.
Y ahí debo de escribir en las casillas. Sí, tiene que escribir y tiene que leer bien las instrucciones, porque a veces por una mayúscula o una minúscula no lo acepta. Entonces usted, cuando haya terminado, le da clic acá en Submit. ¿Ok? Y luego sigue con la siguiente lección. Comprendo. Entonces todo esto tenemos que, son como 10 me parece, 11. Por ahí algo así creo que son. Tenemos que terminarlo esta semana para el jueves. Va, perfecto. Teacher, una pregunta. Ok, you're welcome. ¿Hay que mandar los audios de Búcaro? ¿De Búcaro? Sí, porque ahí dice, por ejemplo, en el alfabeto. Eso le iba a preguntar yo. A que hay que activar Búcaro y mandar los audios, porque son como tareas que se van sumando para poder completar el 80%. Sí. 80%. Fíjese que veamos, ¿en cuál parte le apareció eso? En el, lo que es lo del Búcaro, en el... Después de la primera. Ajá, del abecedario. Abajo, de lo del abecedario, como que a la hora de hacer la actividad, tenemos que repetir el abecedario, nuestro nombre, creo, o hacer dar diferentes nombres, como las letras del abecedario, deletreados. Sí, así es. Son los audios del Búcaro. Sí, tenemos que agregar en la plataforma. Esta parte dice, ¿verdad? Sí, esa. Sí, sí. Así es. Y mientras no hacemos eso, no nos permite avanzar, ¿verdad? En la siguiente. Porque yo quise hacer la siguiente de my, your, y no me dejaba. Se trabó y me sacó. En este, qué raro. ¿En esta? Permítame, yo ahorita. ¿En esta? ¿Se le el audio, Katia? No, ella no completó lo de Búcaro, y como no completó lo de Búcaro, no le no me dejó hacer eso. No, no la dejaba accesar, avanzar. Sí. Es correcto. Sí, así es. Vale. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ok. No les doy mucho tiempo. Have a good night, ladies. Good night. And see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye, Marce. Bye, teacher. Goodbye, Manuel. Have a